I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Hola, LiliTubers, ¿cómo están? I want to show you my breakfast. Miren, muy deliciosa, muy deliciosa. Amigos, ya es que Arles les quería enseñar su desayuno tan, tan nutritivo que le hizo papá el día de hoy con bombón. Ya estamos en un día más. Hoy es miércoles, amore. ¿Miércoles? Ay. Martes. ¿Martes, really? No, oh no, you're right. Ay, el amore me está confundiendo. También él estaba confundido. No, pero sí es martes, amigos. Martes. 2 de octubre. No, 3. Entonces es miércoles, mi amor. Ya. Yeah. Miércoles, ninguno de los dos. Es miércoles 3 de octubre. Ah. Ya estamos aquí en el corre-corre de la mañana. Oriancito, como siempre, cereal, amigos. Él casi siempre come cereal en las mañanas. Es súper rarísimo. Y Arles, desde ayer estaba, mami, por favor, dile a papi que me haga un desayuno que jamás he probado, que no sé qué. Entonces, pues fue, yo le decía al amor, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Y dice la madre, no, pues no sé. Y ahí estábamos pensando en qué, con qué íbamos a sorprender a bebé Arles. Y ya, ¿a quién se le ocurrió, a mí o a ti? ¿A quién se le ocurrió ese desayuno para bebé Arles? ¿A mí o a ti? ¿A mí? Sí, yo fui la de la idea porque la madre dice, no, pues no se me ocurre nada. La madre nunca piensa, amigo, no es cierto. No es cierto. Y pues por eso ya y estaba súper contento por su desayuno. Bueno, yo no me he maquillado, pero ahorita me voy a maquillar rapidito. Y vomité. Oh, sí, ese Orion, amigos, ¿verdad, mi amor? ¿Qué te pasó, mi vida? Diles. Vomité en la noche. No podía dormir en mi cama y después me fui a otro lado, otro, y después fui aquí y después y estuve bien frío y cuando sentí como algo en mi estómago, fue vómito, pero él llegó conmigo, amigos, y me decía que no se sentía bien. Entonces, mi amor se despertó y le dijo, no, pues, toma agua. Vino a tomar agua y regresando de tomar agua, empecé, acercó a mí y empezó así como que a estar muy tembloroso, ¿verdad, mi amor? Y ya después le dijo, creo que tenía ganas de volver, dijo, y te fuiste al baño, ¿verdad? Y o sea, que no nos hizo tiradero. Y vomitaste en el baño, ¿verdad? Sí. O sea, que nos salvó de la limpiada, amigos. Ya, sí. Ya es todo un niño grande que ya sabe dónde vomitar, ¿verdad? Yes. Mamá. Pero ahorita ya se siente como mamá, nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí. Una vez, señora Bible, tenía un estudiante que... Y si, señora Bible dice que... Dice que... cuando te sientes que necesitas vomitar, vete al baño sin mi permiso. No necesitas mi permiso. Y él estaba tapping. ¿Pidiendo permiso? Sí. Y después casi vomitó una señorita Bible. Oh my God. ¿Se salvó Miss Bible? ¿No la ensució? Sí, oh se God. Salvó. Ay, qué. Pero bueno, tú ya sabes. Pero ahorita ya, yo dije, no, a lo mejor no se va a levantar otra vez sintiéndose mal. No, ¿verdad, mi amor? Ya estás como nuevo. Y hasta me dijo que había dormido muy bien. Oigan, hoy tenemos cita con el pediatra de Arles. Hoy lo voy a llevar. Tiene su chequeo de los 5 años. Entonces, pues lo voy a llevar. Yo creo, no recuerdo bien a qué horas. Creo que es a las 3.
Pero al ratito voy a llamar para confirmar la hora. Y si es a esa hora, voy a tener que sacar a Arles temprano de la escuela. Y yo también voy a tener que salir temprano del trabajo. Ya me estoy poniendo ahorita mi lunch, como cada mañana. Son las, ¿cómo se llama? Albóndigas riquísimas que nos hizo el amore. Déjenme decirles, creo que les dije ayer, pero no muy bien. Esas albóndigas picositas están muy buenas, muy buenas. Sí saben mejor las hechas en casa, definitivamente. Pero yo me acuerdo que ya anteriormente había comprado ya albóndigas así, hechas. Ya nada más, para que tú las cocines y no me gustaron nada. Estas no estaban tan mal. Lo que pasa es que el sabor picosito las salvó, ¿no? Las hizo sentir más ricas. Las hizo que estuvieran más ricas. Entonces, pues así es. Ya me estoy haciendo, me voy a hacer ahorita mi café. Mañanero, oh, mi amor, ya está trabajando en la carne para al ratito. ¿Qué vamos a hacer de comer? ¿Steak otra vez? ¡Tacos otra vez, amigos! ¿Otra vez? Sí, apenas comimos tacos. ¿Cuándo? El día que hicimos los bisteces esos mexicanos delgaditos. Creo que apenas fue la semana pasada. Bueno, pero yo feliz, yo no reclamo, a mí me encanta la carne. ¿Hace 2 semanas? Oh, bueno. Bueno, sí es que vamos a comer, pero ahora sí un bistec que a él le gusta. Amigos, ya estoy aquí en la, con el pediatra de Arles, vamos llegando. La cita es a las 3:30 y son 3:30 en punto. Entonces, ay no, no toques esa calabaza, se ve horrible. Estaba tocando esas calabazas y esas se ve guácala. Vayan a tardar mucho en atenderme, amigos, porque a veces se tardan un buen. Ahorita me dieron esta forma que tengo que llenar, que es el consentimiento para que le apliquen la inyección contra el flu para Arles, y no va a estar nada feliz por eso, pero lo tenemos que hacer. Entonces tengo que llenar esta hoja para autorizar. Miren, amigos, ya terminamos bien rapidito. Ajá. A ver, volteate para quitarte la de esta. Ya terminamos. Ya nada más vamos a esperar a que le pongan su vacuna del ¿cómo se llama? Del flu. Y listos para irnos, ¿verdad, Arles? Se portó muy bien so far. No quiere que lo vean. Nada más estamos esperando porque le van a poner la vacuna contra el flu. Entonces, pues nada más ahorita que venga la enfermera. Sí, mi amor. Le van a... Y ya de ahí nos vamos a casita. Y ahorita que llegue a casa ya les platico bien qué es lo que hablé con la doctora, qué es lo que me dijo y todo ese rollo. Mi amor, ¿are you ready? Sí, ya te dije, no tengas miedo, no va a pasar nada, ¿ok? Todo, tú tranquilo, ¿ok? ¿Qué te van a dar porque te van a poner tu inyección? Sí, pero ¿qué te van a dar de premio? ¿Una paleta? ¡Órale! ¡Mira! Okay, there you go. I like it. It's red. Yep. Strawberry. Okay, come here. Oh, Arles. I'm not gonna look. Don't look. Remember. I'm trying to get on. When are we going to have it? Okay, we're gonna roll you over. Okay, I'm gonna hold your feet. You're gonna hold your arms, okay? Don't grab down here because I don't want you to poke your finger. I'm looking. Wait, what was that? That's just the alcohol. Band-aid. No okay. Mires, Arles. Done. All done. You laughing? ¡Órale! ¡Muy bien! Good job. I can barely feel it. No crying. High five. Thank Bye. You. Bye. Have a good day. ¡Oh! Me voy súper contenta porque mi bebé es un valiente, hermoso.
Wow, qué valiente. Let's go home. Ok, vámonos, vámonos a casita ya. A ver a papá y a Ryan y a contarles que fuiste muy valiente. Miren amigos, ya vamos a comer. Aquí está la carne. Y los nenes y mi amore están comiendo tortillas que son hechas de harina y corn, ¿cierto? Que a mí en lo personal no me gustan. Yo tengo mis tortillas de maíz, aquí están, porque las otras de plano no me gustan. Amigos, ya estamos a punto de comenzar a comer, pero ¿qué les cuento? Que para mi salsa no tenía nada más que un jitomate para hacerlo. No tenía tomates, no tenía jitomates, entonces solo un jitomate y le puse dos chiles, ajo y cebolla y ya con eso quedó, pero quedó picosita. Y ahorita calenté las tortillas. Mi amor y los nenes quisieron de estas tortillas, que ya se las he enseñado antes. Son tortillas hechas de harina y maíz al mismo tiempo. ¿Y qué creen? O sea, las quise calentar en el comal. Vean, pinches tortillas. Se quemaron luego, luego. Se pegó al comal y ahora sí que desperdicié una tortilla, amigos. Esas de plano, ya me dijo el amor que esas son para que se calienten en el microondas más fácil y mejor. A él le gustan así. Yo me compré de estas. Estas son las que yo como. A mí las otras que ellos están comiendo no me gustan, pero para nada. Yo siempre compro de maíz y esa marca. A veces las compro amarillas, a veces las compro del maíz blanco, pero siempre de maíz. Y ahorita pues ya estamos aquí comiendo. Ya no les quiero enseñar mucho porque ya nos vieron comer tacos, pero esta sí, esta carne sí es de la que le gusta la more, no es de la delgadita como la vez pasada. Aquí está mi salsa toda pálida porque nada más tiene un jitomate. Y aquí está la carne que sí se ve, ahí tiene unos pedacitos así solamente cocidos a medio, término medio. Y ya mi amor, ya se terminó su primer taco. Ryan ha decidido que quiere que papi le saque otro diente. ¿Seguro, mi amor? A ver, enséñanos. Dad said it's bloody. It doesn't hurt. Oh, sí, es que ya está muy, 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 muy luz. Oh. Okay. A ver. Y aquí está el dentista. O sea, se la more. Pero Ryan. Y fíjense que Ryan nos ha ahorrado mucho dentista, amigos, ¿eh? Porque se le han caído, bueno, se le aflojan así tanto. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Ay, ven, jugarte! Amigos, ahora sí, por fin, ya aquí, reportándome nuevamente, que no les había grabado nada desde que estábamos comiendo. Ya pasaron un par de horas, ya van a dar aquí las 9 de la noche, imagínense. Ya los nenes están durmiendo. Nos fuimos a correr los nenes y yo. Y dejen decirles que Arles no lloró. ¿Se acuerdan que en el vlog anterior, la primera vez, que ayer fue la primera vez que fuimos a correr, lloró horrible y dijo que él no quería correr y que no sé qué? Y hoy les dije, cuando estábamos comiendo, que íbamos a ir a correr otra vez todos, que no iba a haber pretexto. Yo dije, ahorita va a decir, no, yo no quiero. No, no dijo nada, amigos. Salimos a correr, me dijo que si lo agarraba de la mano, que corriéramos juntos agarrados de la mano. Le dije, pero no vamos a parar, y dijo, ok, mami. Y me lo llevé toda la primer vuelta agarrado de la mano, corriendo. Bueno, obviamente no corriendo, pero sí trotando. Entonces, la verdad es que no lloró, estoy muy contenta por eso. Y sí, terminamos esa vuelta, Orion, Arles y yo, y el amore pues nos engañó, amigos. Nos dijo que según iba a ir con nosotros el muy canijo, y se quedó con nuestro vecino de chismoso y no hizo nada, ni siquiera. Le dije, bueno, pero ahí cuando me veas más buena y luego que tú estés engordando, luego no te preguntes por qué. Ay, sí, no es cierto, ¿eh? Pero bueno, oigan, les quiero contar lo que me dijo, lo que pasó en el appointment o en la cita de bebé Arles, de su chequeo de los 5 años. Yo tenía ya unos, ¿cómo se llama? Unas preocupaciones que se las expresé a la doctora. La primera que le dije, y que mi mami ya me había dicho desde que Arles estaba más pequeñito, y yo se lo dije, bueno, se lo pregunté a la doctora, y ella me dijo que no, que todavía
estaba muy pequeño para que lo atendiera, bueno, para saber si sí o no de su piecito. ¿Se acuerdan que alguien de ustedes me comentó en un video que se veía que Arlecitos caminaba con un piecito muy así como que para adentro? Y yo te contesté, amiguita, que sí, que efectivamente sí, yo ya me había dado cuenta. Mi mami, desde que Arles estaba más chiquita, desde yo creo que hace 2 años o más tiempo, ya ni me acuerdo, mi mami ya me lo había dicho. Y yo le dije, mami, pero es que yo ya le dije a la doctora y la doctora me dice que no, que todavía me tengo que esperar, que así es al principio con los bebés y que luego ya van mejorando solitos y que no sé qué. Y mi mami pues viene enojada, ¿no? Pero es que ¿cómo te puede decir eso? Tú ya lo debes de llevar a un especialista. Y yo, pero mami, ya le dije a la doctora, y así estábamos mi mami y yo. Hasta que ahorita ya a sus 5 años, yo sí de plano ya veo que su piecito está como que muy, no así tan metido, pero sí está como que camina con el, creo que es el pie derecho el que mete más. Entonces se lo dije a la doctora y ya lo revisó y dijo que sí. Y yo dije entre mí, pues te dije desde hace años atrás y tú me decías que no, ¿verdad? Pero bueno. Entonces pues ya me dijo que me lo va a mandar con el ortopedista para que lo cheque y a lo mejor le va a poner unas plantillas a sus zapatos o no sé. Porque yo sí me doy cuenta que también puede ser esa una de las razones por las cuales Atlecitos no puede correr mucho, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de mis preocupaciones. La otra era que Arles siempre, siempre está tapadito de la nariz. O sea, de verdad, yo pensaba que, yo pensaba que porque no se sacaba los moquitos, no se sabe cómo sonar, ¿no? No se sabe sacar los moquitos. Le dices, sácalos y los mete en vez de sacarlos. Y ya hasta le dije, mira, métete el dedo y sácatelos, porque cuando mi mami estuvo aquí con nosotros, mi mami se los sacaba, amigos. O sea, mi mami me enseñó que con un cotonete lo mojaba y obviamente no se lo iba a meter para picarle, ¿no? O sea, solamente aquí en la orillita le mojaba el cotonete y aquí en la orillita le ponía esa agüita del cotonete para que los moquitos se le remojaran. Y de verdad, amigos, todas las veces que mi mami le limpió la nariz, los mocos salían disparados, de verdad. Entonces yo ya se lo quise hacer y no me sale, no puedo, no, y él no se deja conmigo. Con mi mami se dejaba muy bien, conmigo no se deja. Entonces yo ya le dije a él que él solito se pique su naricita y se saque los moquitos, pero siempre anda así todo como que ay, así. Entonces le dije a la doctora y me dijo la doctora que lo que podíamos hacer era que le iba a recetar un spray para que se lo aplicáramos y que ya dependiendo de eso siguiéramos observándolo, y que si no se componía que entonces lo iba a mandar con el especialista porque a lo mejor él iba a necesitar una cirugía. Entonces pues yo espero que no lleguemos a ese punto, ¿verdad? Yo espero que pues el spray que le recetó, pues eso lo ayude. Y también le dije que también yo ya le había dicho desde el año pasado a la doctora que Atlecitos tenía mal aliento y que a pesar de que le cepilláramos los dientes y que ahora él se los cepilla, yo me doy cuenta que él tiene mal aliento, aliento bucal, ¿no? Entonces pues me dijo que eso podría ser debido a que como siempre está tapadito de las narices, pues respira por la boca. Me dijo, tiene problemas para dormir, y yo le dije, bueno, él duerme en su recámara, pero sí me ha dicho que a veces no puede dormir porque no puede respirar. Entonces las veces que yo lo he visto está a veces respirando por la boca. Entonces me dijo la doctora que eso puede ser el causante del mal aliento que él tiene. Por lo mismo, porque como siempre duerme y tiene tapadas las narices, pues toda la garganta se seca y todo ese rollo. Entonces me dijo que vamos a tenerlo en observación y que lo mismo, que si el spray resulta, pues ya, y que si no, pues lo vamos a mandar con el especialista. Me dijo, en lo demás, me dijo que estaba bien y pues no hay ninguna otra preocupación. Ahorita me mandó, lo que sí yo le pedí a la doctora, y que el amor me dijo, pero ¿para qué? Si él se ve que está saludable, la doctora no te dijo nada de que estaba preocupado o algo. Pero yo quise hacerlo de todos modos, amigos. Le van a hacer un estudio de sangre para revisarle de todo. Que no le haga falta calcio,
potasio y todas esas cosas, ¿no? Todo eso. Y me mandó, bueno, esta lista, esos que están marcados son los laboratorios a los que yo puedo ir para que le hagan los estudios de sangre y así le manden los resultados a la doctora y la doctora pues me llame para ver qué pasó, ¿no? Si todo está bien o no está bien y cosas así. Y pues ya en lo que cabe, eso fue todo lo que me dijo la doctora. Como les dije, allá nos atendieron súper rápido. Siempre me tardan un buen. Y lo que sí no me gusta de los doctores de aquí, no nada más es esta doctora, sino todos los doctores en general, esta es la segunda pediatra que ellos tienen, porque yo los tenía con una pediatra cuando estaban más pequeños, más cerca de aquí de la casa, pero no me gustó. Entonces los cambié con esta pediatra y a veces como que siento que no me gusta, pero a veces sí, no sé. Entonces, el chiste es que entró muy rápido, nada más le revisó como que la temperatura, le revisó su parte y y ya me dijo que si tenía alguna pregunta y yo pues sí, y ya le empecé a decir todas las cosas porque incluso hasta las había anotado, ¿no? Para que no se me olvidaran. Y me dijo, ok, está bien, pero en sí que ella yo viera que ella lo revisara bien y que ella me preguntara, oiga, el niño come bien, el niño eso. No, o sea, yo le tuve que estar diciendo, bueno, Arles, siempre se queja de que, no sé, después de comer, que le duele la pancita y y a veces le digo yo que vaya al baño y a veces hace del baño, a veces no, es que está con, ¿cómo se dice? Constipated. Bueno, está constipated y yo así como que, ok. Entonces realmente así como que ya no me está convenciendo esta doctora, pero bueno, pues voy a tratar de buscar a otra. Ahora sí como que ya lo decidí, voy a tratar de buscar otra, ya pero no sé cuál porque no conozco otra, la otra que teníamos tampoco me gustaba mucho, entonces no sé si sean así todos los doctores, pero es que aquí en Estados Unidos de verdad no te checan bien, o sea, te tardan en pasar una eternidad para que entran 3 minutos y ya se acabó la consulta, entonces también por eso así como que no sé. Pero bueno, ahí les platicaré si encuentro otra pediatra para los nenes, ¿no? Y bueno, pues ya amigos, ya eso era lo que les quería contar antes de despedirme de aquí del blog. Ah, oigan, otra cosa. Resulta que hoy estaba, ya voy a apagar aquí la luz. Resulta que hoy estaba aquí en el trabajo y voy a apagar la luz. No, ahorita voy a regresar, yo creo, seguramente. La More ya estará acostado, si no es que ya está durmiendo. Oh, no está durmiendo. Déjenles cuento algo que me pasó. Amore, resulta, amigos, que yo estaba hoy miércoles, hoy es miércoles, sí les dije, en la escuela, estábamos afuera en la hora del receso con los niños y de repente empieza a sonar la alarma de tornados, pero horrible, horrible. Y yo me espanté, yo dije, wow, ¿qué está pasando, no? Y todos los niños pues gritando como locos, ¿no? Y yo dije, oh my gosh, un tornado o algo así, pero dije, no, pues si ni siquiera hace tanto aire, ¿no? Y después me entero, amigos, yo no sé en qué mundo estoy, que dicen que la alarma de tornado suena todos los miércoles a las 12 y cachito, ¿sí? ¿De verdad, Amore? ¿Sí? No manches, entonces yo ¿dónde estoy todos los miércoles? Porque no me había dado cuenta. ¿Desde cuándo? ¿Yo solo en esa temporada de tornado o desde siempre? Maybe. Oh, ni tú sabes, entonces. Well, I know. I don't hear it, but I know it's a thing. Ya, yeah, entonces la verdad honestamente no sé si sea, espérenme que esta cámara allá, no sé si sea solamente durante esta temporada de tornados, porque ya empezamos, ya estamos en temporada de tornados aquí en Oklahoma y me aterra, amigos. Entonces yo estaba así como que, Dios, ¿en qué mundo estoy viviendo? ¿Por qué nunca había escuchado la alarma? Pero bueno, a nivel nacional están mandando una alarma a los celulares y sí, sí me llegó, sí, sí me llegó. Entonces, déjenla, busco. Oh, no. No, esa yo no recibí. ¿No? What did you get? Aquí solamente. Oh, pero eso fue en las noticias. No, nunca la recibí. Mira, yo recibí esto de US Official.
Yo no recibí la alerta esta de Presidential Alert. Yo no la recibí, amigos. ¿Qué onda? A ver, déjame ver la tuya, amor. Miren, es esta. Esta yo no la recibí. Y sí vi que varios en el trabajo la recibieron, pero yo no. ¿Qué onda? Pues ahora ya sabemos, amigos, aquí en Oklahoma, a las 12 del día, todos, bueno, 12 y algo, todos los miércoles suena la alarma contra tornados. Y alguien me está texteando, bien. A ver, vamos a ver. Ay, miren la sister. Ay, no se ve otra vez. Pero es la sister, amigos. Ya va como 30 y tantos mensajes. No es cierto. Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir. Recuerden que los queremos mucho. Espero que les haya gustado mucho este vlog. Los queremos, LilyTuber, los queremos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós, los queremos. Adiós, amigos. Si llegaste al final de este video, muchas gracias. Y en esta ocasión le mando saluditos a mi amiguita Isabela. Nos vemos en el siguiente vlog. Adiós.